Bueno, pues muy felices, sobre todo porque tenemos la conexión con el público y es una serie que está funcionando y que a la gente le gusta. Sobre todo los que llevan desde el primer día, pues yo creo que para ellos es una proeza, ¿no? Están muy contentos, estamos muy contentos. Yo supongo que sí, porque tenía los ingredientes, ¿no? Porque tiene los conflictos que la hacen cercana y a la vez la época y la manera de hablar que la distancia, pero que a la vez es lo que le gusta más a la gente. Sí, bueno, ahora pronto voy a confesarle voy a confesar uno de mis secretos con los que llego a Puente Viejo, que no quería confesarlo, pero Pepa, que es muy empecinada y muy cabezona, termina sacándomelo, entre otras cosas porque yo empiezo a impedirle su unión con Tristán y ella quiere saber por qué, y ese por qué es un gran secreto. Para mí como actriz es muy divertido hacerlo. Yo hace tiempo que tenía ganas de hacer, he hecho Julio César en teatro, he hecho algunas cosas de época, pero muy poquitas, y hace tiempo que tenía ganas de hacer una de época. Y es muy divertido porque cualquier vestido te viste como personaje, pero la época especialmente. Este vestido no te permite hacer muchas cosas, y es ponértelo y ya eres un poco el personaje. Te da un gran porcentaje de la interpretación. Y luego está que ahora mismo están de moda porque yo creo que a la gente le divierte, por lo menos eso es lo que me cuentan los amigos que la ven, de pronto le divierte el cosas que suenan a abuelos, cosas, maneras de hablar que ya se están perdiendo. La gente le gusta recuperar, aunque sea solo en la ficción, ese tipo de cosas. Pues a toda la gente del foro, de este foro tan activo y tan divertido, les quiero mandar un beso muy fuerte y un saludo de Águeda, de Cuca Escribano, y que sigáis tan activos ahí en ese foro. Tengo que confesar que entro de vez en cuando y me divierte mucho, sobre todo como la capacidad que tenéis de lucubrar, de ir más allá que los propios guionistas. Así que un saludo de corazón.